vaya pasando cuando a la va a ver en la tele, ¿no? A ver, que la otra entrevista, que es lo que decía en vez de decir Fumi World. No me acuerdo. Sí, para decirlo otra vez. Dijiste todo menos Fumi World. War Zombie o algo así, ¿no? He visto ese vídeo. Venga, en serio. Es divertido. Venga. Luego hacemos un vídeo. Se pone ahora a sonar. Que podéis contestar cualquiera, no hace falta que sea uno determinado. ¿Vale, oído? Cualquiera. Puedes contestar cualquiera. Adri. Dale, tú eres de los míos, ¿no? Dale. Bueno, pues esto es una entrevista a Zombie World Televisión, al grupo Fiebre. Y bueno, chicos, un saludo a cámara. Hola. Y contadnos, ¿cómo es la génesis de Fiebre? ¿Cómo surgió este grupo? Bueno, en principio la idea surge de una banda original que no se llamaba ni Fiebre, en la cual pues, la formaba parte de Dani también. Y a partir de ahí, bueno, fue evolucionando, fuimos incorporando poco a poco a esta banda de energúmenos. Y el sonido, bueno, pues ha ido evolucionando desde entonces, estamos hablando de 3 años casi. Sí, 3 años ya. 3 años casi, sí. Y bueno, hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Bueno, pero ¿cómo surgió el nombre? ¿A qué se le ocurrió el nombre de Fiebre? ¿De dónde surge? Básicamente buscar un nombre que fuese algo viral, o sea, algo que dijéramos, bueno, algo infeccioso. No, pero en realidad la fiebre no es infeccioso, bueno, la fiebre amarilla sí, ¿no? Sí, algo original, para cuando tú dices, estoy en fiebre, y te dicen, ay, ¿qué te pasa? Estás bien, es una putada, ¿sabes? Realmente, la realidad es que tengo ensayo con fiebre, gracias. ¿Qué te pasa? No, me enseñas con fiebre. Joder, siempre estás malo, tío. No, estoy con fiebre, que la booty, ¿no? Está con todos nosotros. Buscar un poquito eso, la coña de buscar un nombre que fuese algo pegadito, que tuviese ese tirón también, pero que estuviese también a su vez en un lenguaje coloquial que todo el mundo lo utilizara y que estuviese en boca de todos. Perfecto. ¿Y cómo definiríais vuestro sonido? ¿Cómo definiríais el sonido característico de Fiebre? Pues yo creo que es un sonido contundente. Sobre todo único. Único, porque es muy metalero en la batería y en las guitarras, pero luego tenemos aquí al señor Tanque Ruiz, que tiene una voz, pues eso, de angelito, aunque no lo parezca. De hecho, se puede decir que en ese sentido sois casi un grupo único. ¿Cómo hacéis para conjugar la dureza de las composiciones con el tinte melódico de la voz de Dante? Eso viene solo. A ver, es cierto que la peña tiene muy metido a fuego en la cabeza que cuando haces un sonido de metal, tiene que haber una voz de metal. Y no tiene por qué ser así. O sea, hoy en día conocemos infinidad de grupos que hacen fusión dentro del estilo y dentro de otros muchos estilos. Pero todavía nadie se había atrevido a dar el paso de hacer una banda con sonido contundente, con muy tenido, la batería y los riffs de guitarra muy pesados y tal, pero con una voz melódica y con estribillos pegadizos y asequibles a cualquier oído. Yo creo que eso es lo que nos hace un poquito más distintos. Yo creo que, bueno, también el que compongamos todos en el local, el que no venga, uno con un tema y diga esto es así por cojones y porque sí, eso hace mucho, ¿no? Que cada uno aporta su granito de arena y cada uno tiene un estilo y escucha un estilo de metal diferente. Entonces, claro, yo soy muy bruto. Dani es también muy bruto. Este es un loco. No, pero yo a la hora de escuchar metal, escucho metal mucho más bruto que lo que escuchar ellos. Sin embargo, tengo otras influencias, claro, mucho más tranquilas. Entonces, es cierto que cuando yo, por ejemplo, traigo una melodía, es simplemente ir sumándole la construcción en cuanto a guitarra, bajo, batería, que vamos aplicando todos los demás. Y no solamente con las melodías, o sea, aunque puede parecer que el único que mete las melodías aquí más suaves y tal soy yo, no es cierto. Yo meto una idea original, pero luego ellos proponen muchos cambios que están dentro de esa línea. Y a partir de ahí, de la composición entre todos, es donde surge sobre todo nuestro sonido. Bueno, y creo que tenéis un flamante disco ahora en movimiento. ¿Cómo surge el título de Mi Otra Cara? ¿Qué queréis decir con el título? Pues viene un poquito en relación a lo que hemos estado hablando del sonido que hacemos. Es Mi Otra Cara porque es un poco enseñar otra cara distinta a lo que está la gente acostumbrada. Es metal, pero metal con tintes muy
sé que estos echados tienen sobre el audio, pero dicen muy, muy, muy popero. Creo que las melodías son pegaditas y muy accesibles, entonces, de alguna forma reflejar que era eso, que era una cara muy distinta al metal, pero que está ahí. Claro, vosotros tenéis claro que las etiquetas al fin y al cabo son nada más que eso, que lo que queda en realidad es la música. De hecho, nosotros luchamos contra esas etiquetas. Claro, cuando nos preguntan realmente qué estilo hacéis, no tenemos un claro estilo fiero, tenemos una respuesta de decir no hacemos rock, hacemos metal. Hay una mezcla ahí. Claro, yo creo que la fórmula de Fiebre está en eso, bailar la voz muy melódica y una base muy metalera. Y si no, sin una banda de referencia tampoco, ¿sabes? Pero, sí. ¿En qué lo vas a ir? No hay ninguna banda que haga un estilo parecido al nuestro. Luego también era un poco el rollo de que, bueno, hacía tiempo que habíamos presentado un EP de tres temas, en el cual, pues, por ejemplo, AJ, el nuevo fichaje, no había colaborado porque no estaba, y Márquez tampoco. Entonces, bueno, también era un poco de renovación, ¿no? De Fiebre, por así decirlo. Y ¿por qué no decirlo también? El EP era otro rollo. No, era más calmado. No habíamos llegado hasta el sonido, pero no la veo. Entonces dijimos, mi otra cara, porque lo que vamos a presentar son dos caras nuevas y un sonido diferente. De hecho, porque yo os conozco desde hace bastante tiempo y os conocía siempre con una sola guitarra. ¿Por qué os decidisteis a meter una segunda guitarra? Eso no es del todo cierto. Es cierto que sí que nos conocíamos hace bastante tiempo, pero la formación original de Fiebre era como claro, entonces cuando éramos los guitarristas al principio, cuando me quedé yo solo, la idea de tener una guitarra o segundo guitarra siempre ha estado en Fiebre. Ya ha habido épocas en las que hemos pensado que estaba bien la formación de cuatro y siempre volvíamos a retomar que necesitábamos un nuevo guitarrista para completar el sonido Fiebre y que le diera otra cara a la banda y que propusiera temas nuevos, nuevos y solos. Yo creo que al final decidimos que era una buena idea meter otro guitarrista y hemos encontrado. Hombre, también es cierto que no era meter a un guitarrista por meterlo. No, meter bien. A alguna cosa. Hicimos alguna prueba. No, simplemente era una idea muy madura. Simplemente considerábamos que la banda lo necesitaba. Porque siempre, o casi siempre, dependiendo del estilo, casi siempre gana en un grupo de guitarras. Puedes hacer más armonizaciones, en los solos, no se queda a lo mejor tan vacío, entonces, bueno, quieras que no. Al final te lo pides, o sea, lo pides el grupo de otra guitarra. Bueno, creo que de hecho vosotros hace poco habéis tenido como una especie de enfrentamiento entre guitarras. ¿Cómo ha sido cruzar vuestros mástiles? Ah, es una mala experiencia. Pero ¿De qué día estamos hablando? Ha sonado. Turbio no lo que estábamos agitando. Yo lo volvería a repetir. No, yo tampoco. Yo que lo repita si quiere, pero que yo no esté presente. Creo que con esa experiencia he tenido ya suficiente. Nah, fue divertido, ¿verdad? Fue divertido, ¿qué te diga? Nah, estuvo gracioso, la verdad. Bueno, de hecho, va a dar la casualidad, ¿eh? Sí, ¿no? Mira, no estaba preparado, pero nos tenemos aquí el cartel, la prueba del Dani versus Adri, AJ. Y bueno, no voy a decir quién ganó, porque son mis hermanos, entonces quedaría un poco mal. No, escucha, ¿qué es mejor? Ganaron los dos. Ganaron los dos. Que políticamente con no es un duelo de guitarras, es un duelo de mástiles, ¿no? Un duelo de mástiles. Bueno. Un poco a relación de lo que es el mundillo de Fiebre, tenéis, hay una cosa que siempre está presente en vuestros conciertos, en vuestro mundo, y de hecho creo que aquí tenemos a una persona del club de fans, que está por ahí al fondo. ¿Por qué un título tan genérico como Hijos de Puta? Contadme, por favor. Pues esto es una coña que viene hace tiempo. Pues creo que fue Tony Melomero, antes del mundo de Chivo. Un concierto determinado gritó Hijos de Puta. Y le hicimos nuestro, le hicimos todos los conciertos y ya se quedó con la cosa. Entonces, con la coña, pues, de hecho, el nombre principal, original, en este caso de Club de Fans, no era Hijos de Puta. Se incorporó después en la pasión. Muchas gracias. Se decía en todos los conciertos, no solo en los nuestros, cuando vamos a otros conciertos. Sí, de colegas, claro. En nuestros conciertos siempre se dice. Es como una tribu, ¿no? Porque, por ejemplo, si tocan Cuernos de Chivo, es una banda hermana y tal, volvamos y en cada palón entre tema y tema, que sí lo hay, porque ya sabemos cómo son,
Es como, ¡hijo de la putada! Y es como una tribu que nos armamos. Luego si vamos a ver a Raíz también, que está aquí nuestro colega ahí tocando también, pues igual. Con amor, es un hijo de puta. Es un hijo de puta con amor, pero sí, es de cariño, ¿sabes? Es de cariño. Bueno, de hecho, a colación de haberle nombrado a Mero Mero, ¿cuándo le vais a incorporar a Fiebre? Es uno más. Desde siempre, Tony es el elemento que nos falta, o sea, es el siguiente Fiebre. Forma parte de Fiebre, es uno más. Sí, ha estado desde los principios, yo creo, nosotros y siempre apoyando y siempre poniendo todo de su parte y dándonos consejos y poniendo sus gorrinillos y su gran voz a esto. La verdad que da gusto tener amigos y hermanos que pierden el culo en cualquier momento dado por echar nosotros con él, lógicamente. De hecho ha tenido una colaboración en el disco, equivoco, ¿verdad? ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Por qué él en ese tema? Pues cuando hicimos ese tema, en principio el tema que canta él, si era atrás, no estaba pensado para dos voces, pero sí que queríamos que... Que notábamos. Claro, es como que sí, el tema acaba pidiendo de algo. Queríamos que Mero, evidentemente, hiciese un tema con nosotros. Y cuando nos planteamos, dijimos, ya tiene que ser este tema, porque es que el tema pedía algo. O sea, ese tema en inicio empezó como que no nos gustaba y lo fuimos mejorando poco a poco y dijimos, ya la guinda de este tema va a ser la voz de Mero. Y encajó perfectamente. Sí, bueno, el resultado está ahí. A ver, que habrá gente a la que no le guste, pero muchísima gente que te escribe, te dice y tal. O sea, además no está metido con cantador, digamos. Mero tiene que cantar, no, los huevos en Fiebre, o sea, no, es como este tema pides la voz de Mero. Ahora después, mira, nos contaréis un poquito los temas en el track by track y veremos un poquito lo que es la composición y los temas del disco. Otra pregunta, tenéis otra gran colaboración, bueno, hay varias colaboraciones, pero una de ellas es bastante, bastante estelar, es otro hermano del grupo. Y además ha estado también en la producción. ¿Cómo ha sido colaborar con él? Pues no es uno más, ¿eh? Sí, sí, muy bien, pero ha sido duro. Para que no vamos a engañar, metemos algunos han sufrido más que otras. Que hemos sufrido, que acabamos matados después de cada grabación, pero lograba sacar lo mejor de nosotros. Ha merecido la pena. Cada día trabajamos. Sí, ha merecido la pena porque además es una persona que está todo el rato pensando en música. ¿Sabes? Él nos contaba un día, yo escucho una grabadora y hace ruido y me saco el ruido y hago un riff de guitarra, por ejemplo, ¿sabes? O sea, cosas así que dices, joder. Entonces tener una persona que está tan atenta y tan a todo ahí, en plan de no, esto no es un detalle. Sí, claro, porque su perfil siempre está muy conocido como persona de música para el público, pero no es tan conocido su faceta en la producción. O sea, podría decir que es una persona que es meticulosa y quizás con un punto de vileza, ¿verdad? Sí, sí, es que si no es así, trabajo no sale adelante. Había, por poner así ejemplos, por ejemplo, ha habido temas que la batería ha habido que hacerla un poco de limpieza. Y bueno, él me decía, hazlo, a ver qué tal. Y pues bueno, yo lo hacía y a veces quedaba bien y otras veces no. Pero por lo general tiene muy buenas ideas. Y ha habido temas que ha habido que cambiar o incluso componer en el estudio y él ha estado ahí el primero y él ha estado ahí desde la hora uno hasta la última hora de la grabación. Sí, que es. Sobre todo también que ha colaborado con a la hora de dar ideas y tal con todo. No se centra a lo mejor solo en lo que puedas pensar en las voces y tal, no. Te tiene la guitarra, el bajo, la batería. Sí, es cierto que hubo alguna información que decían que, bueno, que Leo Jiménez iba a producir las voces del disco de Fiebre y eso no es cierto. Leo era el productor del disco de Fiebre, entonces ha intervenido en la grabación, no solamente de las voces, sino de la guitarra, baterías, bajos, etc. De una forma muy meticulosa, pero es que es eso, no entendemos tampoco que se haga de otra forma. Si no lo haces así, bueno, haces un disco que salga como te haga que salir. La idea de que a lo mejor de que estás grabando y como estás con Leo Jiménez, ay qué guay, no sé qué, y estás ahí, bueno, o sea, es en ese momento es trabajo y estamos trabajando y da igual que seamos amigos, así que pido esto, deja hacerlo así. Y la verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa con su trabajo. O sea, nos esperábamos un trabajo de puta madre, pero ha hecho un trabajo de puta madre al cuadrado. Sí, estamos muy, muy agradecidos.
también habéis contado con Santi Orrillo para Anti, perdón. Anti Orrillo. Sí, Anti es el técnico de sonido y Dani Intruder, que son los que trabajan en la casa de música. Nos han grabado. Donde trabaja siempre Leo. Y la verdad, pues lo mismo. O sea, es que igual que es muy importante de trabajar con un buen productor, es importante trabajar con un ingeniero de sonido. Porque. Tiene que saber dónde colocar el micro. No, pero que también es. Suma todo. Claro, ellos están acostumbrados a trabajar juntos, Santi y Leo, entonces es el cambio perfecto. Y luego, aparte, que también tenemos una amistad con Santi, yo personalmente, también, hace muchos años y tal. Luego, aparte, habíamos trabajado con él ya casi todos. Sí, sí. Teníamos experiencia, entonces, pues, sabíamos cómo trabajaba, nos gustaba. Bueno, conociendo también tu faceta como. No sé si definirlo como actor, como vimos en el en el vídeo de Cuernos de Chivo, la novia cadáver. La novia zombie. Eso, la novia zombie, perdón. ¿Cuándo va a ser el, cómo va a ser y cuándo va a estar al público el videoclip de Fiebre? Bueno, pues vamos a, si todo sale bien, a empezar a grabar el videoclip dentro de un par de semanas. Es cierto que bueno, va a ser un videoclip para, de alguna forma, dar a conocer a la gente que somos nosotros por YouTube. Poquito la música de Fiebre, pero no es el último partido. Tenemos varias ideas que queremos llevar a cabo, pero despacito y con tiempo. En primeras, la presentación. No vamos a decir qué tema es ni cómo va a ser, pero vamos a intentar que sea un trabajar igual que este a nivel del disco. Vamos, os tendremos informados. Bueno, aunque ahora vamos a hablar del track by track y me vais a contar más o menos cómo es cada tema, pero os quiero hacer esta pregunta. ¿Es fanático un tema que haya salido de alguna experiencia personal? No, que lo diga, que ninguno tenemos. El de la letra. Ninguno tenemos 40. Y se acercan, no digo quién. No, pero vamos a ver. Pero. Es que la letra es un poco ficticia. Si tuviese que decir en qué está basada, podría decir que en Charlie Sheen, pero no es cierto tampoco. La realidad es que no, la realidad es que es un poco. Sobre todo el espíritu de Fiebre es una banda muy alegre. Lo que creo que transmitimos y lo que si lo estoy ya en transmitir es siempre un buen rollo, ¿no? Es canciones que lejos, es cierto que a la hora de evolucionar nuestro sonido hay mucho careteo, porque estamos haciendo un sonido muy pesado, pero que en principio siempre hemos dicho que, bueno, de hecho, definimos un poquito nuestro sonido al principio como rockero bailongo, ¿no? Era, porque lo que queríamos era ese buen rollo, que la gente cuando estuviese escuchando un tema de Fiebre, se le fuese solo el cuerpo de querer como bailar, ¿no? Pero al principio ya cambiamos mucho más, que el sonido es mucho más pesado y más contundente, pero aún así sí que mantenemos esa esencia original de que hemos transmitido un buen rollo. Entonces, la letra también va un poquito en torno a esa primera idea. Y la idea original de fanático, pues, cachonda esa, pero no está basada en nadie en concreto. Yo, para que quede así, vuelvo a decir que es mi primo Juan. ¿Beso primo? Un beso Juan. Bueno. Y ya un poco finalizando la entrevista, antes del track by track, creo que el próximo 6 de febrero tenéis una cita con, bueno, un concierto que se tuvo que aplazar un poquito con un grupo de alto caché, como son Burger King. ¿Qué esperáis de este concierto, vosotros como Fiebre? Pues lo que esperamos pasárnoslo de puta madre. Es lo principal. Y que la gente se lo pase de puta madre también. Que la gente nos vea, yo creo que es una oportunidad para que nos vea más público que no nos ha visto hasta ahora y al final lo que mandan es el público. Y que nos vea gente nueva y que nos descubran y nada, pues, les gusta lo que hemos visto. ¿Qué más fechas tenéis previstas? De momento tenemos esa. Tenemos el día 6. Es cierto que es que bueno, andamos con historias, sacamos el disco, estamos con negociaciones con la empresa de management y todo depende un poquito del día 6. El día 6 a partir de ahí podemos hablar y decirnos más fechas, hay algunas fechas ahí que están ahí. Mira, bailando. No tampoco privadas, seguramente se hagan, pero todavía no podemos lanzar la cámara de seguridad, tranquilamente hablaremos en el tiempo. Pues mira, tenemos todas esas fechas y ya tenemos una lista de los bolsos, todo, no para nosotros, sino para ellos. Nuestros lectores, muchos oyentes, también de alguna forma sepan cuándo pueden ver a Fiebre si quieren verlo. También, nosotros en general pensamos que en un concierto la gente se tiene que divertir y tiene que saltar, y tiene que brincar y se tiene que pegar porque que se peguen, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos ido a ver un concierto y el grupo es Soslo, es como,
son muy buenos, tío, pero joder, qué peñazo, ¿sabes? Entonces también queremos un poco de fiesta, ¿no? En el escenario, tanto en el escenario como ahí abajo, que la gente se divierta, que lo pase bien, que no vayan a ver a Fiori y digan, pues son un coñazo, son buenos, pero son un coñazo, que pasa con alguna banda, ¿no? Que son muy técnicos, que son muy rápidos, que son... Y dices, tocas muy bien, pero no puedo pagar otra entrada, tío, tal. Entonces queremos un poco de eso, ¿no? Y nosotros, como llevamos el sentimiento, adrenalina pura, entonces lo intentamos transmitir a full para que la gente se sienta guay y salga de un concierto de tío y diga, mira, me pasa que te cagas, el sonido ha sido una mierda, han tocado como el culo. Pero tío, me lo he pasado que te cagas, tío, ¿sabes? Por lo menos, lo que pasa es que está ahí dentro. Gracias. Bueno, y ya por último, un saludo para vuestros fans y la cámara es vuestra. ¿En serio? ¿Para guardar? Pues no, no, yo le hago. Un saludo. Bueno, pero hablar vosotros, que habéis hablado hace un rato. Un saludo a los fans, un saludo para otra gente que nos esté viendo, para los de Zombie War que nos estén aquí también. Y bueno, pues para los orgullos de los fans. HDP. ¿Alguno más? No, un saludo a la gente que nos está viendo ahora mismo y nada. Tommy Wall también, porque no lo habíamos dicho. Invitaros Pues el primer tema que nos encontramos en el disco es Dame Más, que es un tema que ya estaba grabado anteriormente, de los primeros que surgió en Fiebre. Y aquí tiene el sonido nuevo de Fiebre respecto al EP que salió hace dos años, sí. Fácil, sí. Y bueno, es uno de los temas más rockeros del disco. Está compuesto entre todos. La letra es de Tanque, la música se la hice yo, le moló mucho y además en este tema un arreglo era de X. Recuerdo que me ayudó un poco a hacer el tema. Bueno, el segundo corte se llama Mil y una noches. Y qué decir de esta canción, pues básicamente que ofrezco mi vida sexual a las mujeres y que les niego el amor. O sea, yo vivo en una lucha constante contra las mujeres. Esto sí que es autobiográfico. No las odio, pero estoy en guerra con ellas. No me llevo bien con las mujeres. Entonces hago tregua de vez en cuando, pero solo para el sexo. Entonces, bueno, de alguna forma lo quise plasmar en una letra. No, sí, ha quedado claro, ¿eh? Acabar de cerrar un montón de puertas y abrir otras cuantas. Colabora un gran amigo nuestro, Christopher, y poco más que decir de este tema. Mírame. No, ¿qué? ¿Qué? Mírame, venga, está rápido. Bueno, pues Mírame es un tema también que salió en el antiguo EP, si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Compuesto pues, también un poco. Ha cambiado bastante el tema, la verdad. Sobre todo en alguna parte. Demasiado. Parece que está haciendo el examen en el cole, que ha salido ahí. No he estudiado. Es una canción que está hecha por guitarras y una batería. Es una composición musical. En la que te vienen varios instrumentos. Que miras, que viene la letra arriba, claramente. El tema está claro que te gusta mucho. Me encanta mucho, sí. La letra es muy clara, es un tema que dice aquí estamos nosotros, aquí están nuestros cojones y al que no le guste que no mire, básicamente. Y bueno, ya está, ¿no? Así que tú la tenés. 5 de la pavo, ¿eh? Y otra cara. ¿Qué decir? Pues, hombre, hablando del tema que han cambiado, ha cambiado mucho. De hecho, era una idea que teníamos ellos en Tintero hace tiempo.
y finalmente sus arreglos y su cariño. La metimos en el disco y de hecho, fíjate, si no entraba en el disco, o sea, no era, es verdad, teníamos otra opción en el disco y bueno, pues no nos gustaba a casi ninguno y dijimos, ¿qué tenemos ahí en el tintero? Tenemos esta y dijimos, hostia, pues o sea, fue además puede quedar guay. O está en el estudio. O sea, esta sí. Estaba ya que la tenía hecha. Sí, la letra de la melodía de voz, sí, pero los arreglos no. Estaba hecha entera en el estudio. No caminaba, ¿vale? El tema no andaba. Era como. No llegaba a terminar. Ahí es donde la mano de Leo fue vital. Fue vital. Se hizo ese tema, se hizo en el estudio y se ha quedado como. Colabora, además, Leo, colabora Antonio, que hace el solo y es el futuro de ellos. A ver lo que cuenta. Yo, ¿sabes? El disco va a ser la final, ¿no? Rápido, maldita. Sí, hijo puta, ¿eh? A ver, tu roce en mi piel. Qué rico. No. ¡Ah, destino! Me he saltado destino. Este tema yo le tengo mucho cariño especialmente y yo creo que todo porque fue el primer tema que se tocó en Fiebre. El día que nos quedamos nosotros tres, sí. Nitro, Tanque y yo, quedamos en local hace 3 años y me dijeron, toca algo. Y dije, ah, pues yo tengo esta idea. Y fue el primer tema. Que no suena en claro, ha ido tomando forma y bueno, estaba la del disco y yo la verdad es que lo tengo. Y ya que habla de sexo, tú lo haces en mi piel. Bueno, tú lo haces en mi piel es el siguiente corte. Me voy a tener otro charco. A ver, tíralo yo. Bueno, pues todos jugamos, ¿no? De hecho, el tema en un principio se iba a llamar Nadie como tú me hace jugar. Pero quedaba mal. Era como un poco. Era como el ritmo de gimnasio. ¿Qué eso es, tío? Nadie como tú me hace jugar, pero como, o sea, corriendo baterías, tu roce en mi piel. Y hablamos un poco de pues, una relación bastante. Física, por así decirlo. Sudorosa, sexualmente. También creo que musicalmente es uno de los temas, podría decirse, como más rico. Sí, es cierto. Más que elaborado, porque un tema que teníamos también ahí, era como no lo estábamos empezando a componer siquiera, y un día este señor se pusieron. Y yo estaba por ahí, se pusieron a hacerlo. Se pusieron a hacerlo. Que no fue drogas, ¿no? Bueno, realmente yo creo que es el más diferente, pero el más rico musicalmente. Es que tiene muchos matices, tiene mucho rollo soul, tiene mucho rollo incluso, podría decir, en algún hit, un poquito funky, tiene. Sí. Tiene muchas influencias el tema. Luego lo llevamos hacia nuestro terreno y tiene sonido Fiebre. Pero es un tema típico, es un tema que nadie se va a esperar encontrarse. Es un corte que es, yo creo que es el más distinto en cuanto a sonido de todo el disco. Pero que está muy bien. Está muy bien. Sin mirar atrás. Vale, pues este tema. Dijo, vale, este no lo he estudiado. Este no lo he estudiado. Bueno, es el tema que colabora Tony. Este colabora nuestro gran hermano, Tony Menomero, de Cuernos de Chivo. Y bueno, la verdad es que yo especialmente le tengo mucho cariño porque. El principio y todo me transmite mucha nostalgia, ¿no? De una época que tuve yo un poco chunga, ¿no? La verdad, aquí no vamos a engañar. Y te tengo mucho cariño, musicalmente es un tema que es un medio tiempo que al final se hace ahí algo cañero. Sí, va evolucionando poco a poco hasta que al final hace y explota, ¿no? Y bueno, por eso una de las razones por las que quizá está Mero aquí, por eso, porque era un tema que se nos quedaba un poco demasiado tranquilo y dijimos, ¿qué hacemos? Pues meter a un animal aquí. Tomar por culo. Y llegamos y contratamos a un perro, que no, que es Mero. Y poco más de este tema. El tiempo. ¿Estás estudiando? No.
tanque. Pues mira, por ejemplo, que es un tema de Tanque Ruiz, que ya está grabado con Leo, 037, que él además interpretó la voz y tal. Y bueno, pues también es diferente. Está enfibrado, efectivamente, lo hicimos más duro. En la melodía de la guitarra que está grabado en el disco de 037, pues la pasamos a hacer al bajo, por ejemplo, y las guitarras se hacen más cañeras. Más pesada para dar un rollo más de cabeceo de metal. Y bueno, tampoco. Bueno, sí, tío, la grabación. Bueno, pues sí, luego, ya ves, el bonus track, que es el corte número 11, es el mismo tema, pero con la grabación en este caso de Neuper. La que vamos a dar un beso enorme de aquí. Y bueno, la verdad es que el corte ha quedado muy bonito, porque estamos acostumbrados siempre a escuchar la versión cantada por Leo y por mí. Y escuchar ese matiz con ese sonido, ese color de voz, ese timbre tan maravilloso que tiene Neus, le da también otro rollo a la... También se le ocurrió mucho en el estudio, estuvo ahí buscando la manera de que sonase diferente y que no sonase lo típico de... Pues venga, armonizamos la voz ese tú aquí y una tercera por arriba y ya está, no. La tía se ponía una octava, no, aquí no me mola, empezaba a girar, o sea, la piba... Se curró mucho la melodía, estuvo ahí de puta madre, ¿no? Y bueno, pues queda tu Dios. Estudio. Queda claro que eres un creyente. Pues este tema yo quiero recordar al primer bajista que tuvimos, a Julio. Un abrazo. Que este tema es una idea suya, en principio. Y también yo creo que ha pasado con este tema de Fiebre, que al principio era como, no sé qué, pero hemos ido dando vueltas y vueltas y al final el tema ha quedado. ¿De qué habla tu Dios? No lo puedes imaginar. Realmente no, ya que dice Tanque, de qué habla tu Dios, no somos muy reivindicativos, ¿no? De hecho, tu Dios es tu Dios, claro, no ni políticamente ni religiosamente, pero es un poco hablar de tu Dios, del que crea cada uno y que si realmente merece la pena creer en Dios, solo te gustan las cosas. De esa esperanza que todo ser humano tiene, de alguna forma, de poder agarrarse a algo. Para estar lo que quieras, pero no te agarres a una figura que nos han metido ahí con calzador y que hoy en día, entiendo que hace 400, 500 años todavía, pero hoy en día no hay por dónde cogerlo. Entonces, de alguna forma, explicar o decir nuestro punto de vista de cara a todas las cosas que pasan día a día en todo el mundo, si realmente existiese una persona como yo, dicen, ¿cómo permite que pase eso? Y bueno, ya por último, adiós. Este tema fanático que también entró en el EP antiguo, que también le hemos dado una vuelta de tuerca para que suene más el sonido de Fiebre que tenemos ahora. Yo creo que es el tema uno de los temas más conocidos de sí, la banda. Por hoy es el tema bandera, por así decirlo, de la banda. Sí. Y yo creo que es uno de los temas que la gente espera que toquemos en directo siempre. Pero vamos, tiene un pequeño paso de tuerca diferente a lo que estaba al inicio. Y nada, el bonus track vamos a ver y esos son los 11 cortes de la cara. Lo que tienes que hacer es el día 6, a ver, pues como hacemos el directo, ya, gusta el rollo y tal, pues estáis muy bien y os lleváis un fácil. Una camiseta, si queréis, también tenemos camiseta. Una chapa. Una chapa. Y una pegatina. Y una foto. Firmada. Una noche con Adri. Fiebre, claro. Fiebre, podéis llevarlo, ¿eh? O con tanque, bueno, con tanque. Claro que no, con tanque, no, pero hay que sudar. Hay que sudar mucho y hay que hacer por lo menos mil y una noche. Me pido una. Venga, esto ya es.